Hola, ¿cómo están? Buenas noches, chicas, chicos, bienvenidas, bienvenidos. Mil buenas noches. Hola, 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 ¿cómo están? Buenas noches, Miss. Hola, Reina. Miss, buenas noches. Hola, Joaquín, ¿cómo estás? Miss, buenas noches. Hola, Araceli, ¿cómo estás, reina? Bienvenida. Buenas noches, ¿cómo estás, Buenas Miss? noches, bienvenidas. Ahí voy, chicas, ahí voy. Ay, sigues malita, Miss. Ahí con la gripe, nos está cogiendo fuerte la gripe por acá. Está Sí, viejísima. debe ser por el frío, Miss, por el frío, el Sí, la calor. verdad que, ajá. Buenas Debe noches. ser. Y luego calor. Hola, buenas noches. Pero aquí estoy. Lista para empezar. Vamos a poner en vibrador. Listo. Nuestra manita. Bien, chicos, buenas noches con todos. Sean bienvenidos cada uno de ustedes. Son las 6:33 minutos. 2 minutitos más para que ingresen. Pido disculpas al grupo del día de ayer. Me supongo que el día de hoy se va a unir aquí, porque ustedes saben que es la misma, el mismo ritmo y la misma clase con ustedes. Sean todos bienvenidos. Y reitero mis disculpas el día de ayer. Aún sigo con un poco de gripe, pero estamos haciendo el mínimo esfuerzo para compartir la clase el día de hoy. ¿Ya? A ver, 2 minutos más para que ingresen los demás. Buenas noches, Miss. Hola Vilma, buenas noches, ¿cómo está? Bienvenidos. Bien, Miss. Vilma está bien abrigada. Sí, Miss, es mucho frío. Miss, buenas noches, compañeros y compañeros, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Sí, pues Karina, me he resfriado, Cari. Está la mañana hace mucho frío y a la hora que salimos de la escuela, mucha calor. Entonces yo supongo que esas cositas del clima nos vienen enfermando. Mis buenas noches. Buenas Michita, noches, cuídese Linda. mucho, pobrechita. Gracias. Muy bien, chicas. Me da mucho gusto escucharlos y espero que también sus hogares estén bien. Sus mami, su papi, sus hijitos, su esposo, que todos estén bien en familia. Porque recuerden que si un miembro de su familia se enferma, hay una inestabilidad emocional, ¿cierto? Entonces, vamos también dándole gracias a Dios por permitirnos estar aquí, chicas. Y espero de verdad, chicas y chicos, estén súper bien ustedes. Sean bienvenidos todos, me alegro de tenerlos todos juntitos aquí, las dos aulas juntas para que podamos el día de hoy compartir la clase. Antes de, chicas, quisiera saber quiénes iniciaron su práctica, porque por ahí me hicieron ya alcanzar que estaban en la escuela haciendo su práctica. Me cuentan para ver cómo les va, qué. ¿Les puedo ayudar, explicar algo más? ¿Las escucho? ¿O ya enviaron por lo menos sus documentos? ¿Van avanzando con el trámite? ¿Cómo van? Cuéntenme.
Mis, yo ya le envié al mentor los datos de la directora del colegio donde voy a hacer mi práctica, pero hasta el momento no me ha respondido todavía. De igual manera, los mandiles tampoco hasta el momento no me han enviado, ya desde el 3 de abril que he hecho el depósito. Desde el 3 de abril. Mesita, buenas noches. Hola. Me hizo una pregunta, ¿es obligatorio los Sí. mandiles, mis, para poder hacer nuestras prácticas? Cuando tuvieron su reunión, ¿qué le dijeron, chicas? Aquí tengo el proceso de documentos. Perdón, hija. A ver, la carta de presentación. ¿Ese es lo que enviaste, Vilma? ¿Vilma? Los ¿Enviaste a la datos, mis. señorita Alanis? Sí, mi, solo los datos de la Ajá. directora, el Ajá. nombre del colegio, ¿no? Todas esas cosas lo envié ya y me dijo en 2 días me envían la ficha para poder rellenar y La eso. Pero todavía no me la han enviado. carta. Ajá. Ya, entonces ya enviaste tú, te falta el paso dos del Sí. envío de la carta por la mentora, por el mentor en este caso. Sí. Sí, el mentor. Mi. Ajá. Yo ya Sí, Vilma. carta, ya a mí me, ya me mandaron mi carta de presentación, ya le hice firmar por la directora y le volví a enviar al mentor, pues no sé ya qué documento tendrían que enviarme de nuevo. Y sobre la Claro. compañía, tiene que hablarle de nuevo a la misa, a la señorita Alanis para que le vuelva, le envíe el documento, porque a mí también me demoraron así, tenía que estar ahí, y háblele y háblele para que te hagan caso. Miss, buenas noches, soy Heidi. Heidi. Miss. Hola Heidi, buenas noches. Buenas noches, Miss. Esto, a mí, pues ya me enviaron el documento. Fui al colegio para que le firme el director y lo ponga su sello. Y me dijeron que eso otra vez le tengo que volver a reenviarlo a la mentora. ¿Ya? ¿Lo Ya. escaneaste si lo enviaste? Ajá, lo escaneé y le volví a enviar. ¿Y tengo que esperar otro documento o yo puedo y, o ya puedo ir haciendo mis prácticas o no sé mis? Hasta ahí he hecho todo, pero todavía no hago prácticas. Ya, miren, seguimos el proceso. Entonces, ya listo, tú ya tienes la carta, enviaste, te la enviaron, reenviar la carta del estudiante la presenta ya. Ahora tienes que esperar la carta de presentación, que es la vas en la número 4. Tendrías que, para poder enviar el convenio, te tendría que llegar ya. Entonces, tendría que esperar ahí otra vez. Ya, mi. Sí, y de Mis, ahí buenas ya escaneas. noches. Mis, este, Hola. soy Adela. Hola, Yo estoy en Adelita. el primer paso, mis. Recién le he enviado los datos para Ya. que me envíen la carta de presentación. Ajá. Estoy en espera porque me dijo de 2 días todavía. Ah, perfecto. Lo bueno es que ya estás avanzando, ¿cierto? Sí, Unas más mis, ya está ya. avanzaditas y otras van iniciando. Da mucho gusto porque ya están iniciando, chicos. Miren, ya estamos en este mes, justamente ya de mayo, ¿cierto? Me da mucho gusto, chicas. Yo las felicito por el entusiasmo. De hecho, como dice su compañera, entre tantos estudiantes de investigación, la señorita de pronto también se olvida, pero ustedes insistan y escriban haciéndole recordar siempre, ¿no? Para que así obtengan más rápido su pedido. Abraham, ¿tienes tu manito levantada? Sí, mis, buenas noches. Como ustedes saben, Ya, buenas Miss, noches, ¿me Abraham. escucha? Sí, me Sí, un escuchan ratito, bien. reina. Abraham tiene su manito levantada. A ver, Abraham, luego seguimos con tu compañera. Ya, Miss, Ajá. Miss, justamente quería preguntarle sobre lo que es qué documentos, porque ahorita le he preguntado, le he preguntado lo que es a la encargada, Ajá. a la Miss. Le pregunté y Ajá. no me responde, porque le estoy insistiendo, no responde, no dice nada, tampoco me deja en visto nomás. ¿Ya? ¿Y cómo puedo hacer o a quién le puedo decirle porque no me responde? Ya, pero ¿qué es lo que querías averiguar, Abraham?
O sea, eso, lo que ya tengo ya las instituciones, o sea, ya tengo la institución donde voy a hacer mis prácticas, o ya tengo ya, y justamente para que me dé, o sea, la carta, ¿no? O sea, el oficio que, y con el sello, ¿no? Del instituto más, para ya comenzar mis prácticas. Si te entendí, Abraham. Abraham, ¿ya Sí. enviaste todo a la señorita Anaí? ¿Si te envió también la carta? ¿Eso, Abraham? No me envió nada, Miss, nada, nada. Tú estás esperando que te envíen, ¿sí, Abraham? Para que lo Así hagas firmar y todo. es, Miss, justamente. Ya, de todas maneras, invitamos al joven que también es el mentor de ustedes, de pronto está escuchando y nos ayuda a hacer la réplica para que prontito les hagan llegar sus documentos. Y chicos, me da Le mucho gusto que tengan ansias de pregunté avanzar. también a mis, ¿cómo se llama? Al mentor, y me dijo que solamente en esos campos está encargada la señorita Annalise, está encargada, porque yo no estoy en ese rubro, me dijo. Entonces, ya pues no, o sea, tengo que insistir solamente a la señorita Annalise nada más. Le estoy esperando, pero no Claro. responde, no dice nada. Igual, a ver si yo también puedo hacer algo para que ustedes vayan avanzando, chicos. Ya, no se preocupen. Ok, Miss. Eso era mi duda. Mi pregunta también, mi reclamo también. Miss. Te escucho, hijo. Hola. Misita, te habla Liz Junili. Hola, reina, cuéntanos. Misita, te comento que el lunes ya me he ido a ver mi jardincito, me han Ajá. aceptado. Y Muy ahí bien. entonces yo ya he enviado a la señorita Alanis todos los datos que han pedido de la institución, Ajá. el nombre de la directora, ¿no? Bueno, ya son ahora día jueves, ¿no? Como 4 días, porque la señorita Alanis me dijo va a demorar entre 1 a 2 días, ¿no? Pero ya son 4 días ya mi cita, incluso al mentor también le he escrito ahora, ¿no? Porque, bueno, yo me siento ahorita más por esto que ya voy a tener mi bebito, ¿no? Entonces quiero tratar yo de avanzar, ¿no? Lo más rápido, ¿no? Con lo que es las prácticas. Y entonces yo le he escrito al mentor, no me deja en visto, no me ha dado ninguna solución, no me ha dicho ya en el transcurso del día o mañana, ¿no? Así como la señorita, la mentora, ya nos explicaba en algo a veces cuando no se podía hacer, ¿no? Y la señorita Alanis también no me ha comunicado nada. Porque también le he escrito, ¿no? Incluso también del uniforme, ¿no? No sé cómo va a ser sobre las prácticas, porque yo también ya he pagado hace 2 meses y nada, ¿no? Le he escrito a la señorita Viviana, a la señorita, ¿quién más es la encargada de los uniformes? Y nada, misita. En este caso, si no llega los uniformes, igual vamos a hacer así, sin. Reina, ¿si has llamado tú personalmente? Les he escrito mi Ah, cita. pero sería Le he bueno que escrito. mejor les des una llamada, Liz, que es mucho mejor, Mi para ver qué te cita, dicen. ¿puedo participar, por favor? Buenas tardes. Hola. Mi cita, además acabo de conversar con las profesoras sobre los uniformes. Y como estoy en ese caso que no envían los uniformes, y la señorita Heidi siempre nos dice esta semana en ese plan, ¿no? Y hoy día le he llamado y me dijo que de esta semana, la próxima semana, todavía dependiendo, pues la verdad no sé, en ese plan nos tiene. Por eso de antes te pregunté, ¿es obligatorio para hacer nuestras prácticas el uniforme? Porque no es nuestra responsabilidad de nosotros, porque nosotros ya le hemos enviado, ¿no? Pero ellos es que no nos envían a nosotros. No sé cómo se podría hacer, Miss. Chica, no tiene ni un polito, nada del pedagógico, o sea, no han comprado ni su polito, ¿no?
Misita, buenas noches. Le habla Luz. Hola, Luz. Misita, yo quisiera decir, aunque sea por este siglo, por este segundo siglo que estamos, que lo hagamos así ya, porque en realidad, mire, ya son 2 meses, como dice mi compañera, y hasta ahora no llega el uniforme. Aunque sea por este siglo, lo vamos a hacer con un polito blanquito y un buzo, ¿no? Aunque sea. Y para el tercer ciclo ya ojalá ya nos manden todo ya, pues no el uniforme. Ya, chicas, Porque hagamos en el algo. tercer ciclo Igual. también me vamos a hacer las prácticas. Claro que sí. Chicas, igual déjenme a ver qué puedo hacer. Y yo los grupo y les comento, ¿de acuerdo? Miss. Ya, muy Mis, bien. ¿qué pasó? Sí, sino que se me está un poco de lluvia y se me fue un poco la conectividad. Chicas, Gracias. miren, chicas y chicos, yo, de hecho, mañana en el grupo les comunicaría a ver qué me dicen acerca justamente de lo que ustedes me están mencionando sobre su uniforme. ¿De acuerdo? A ver si lo pueden hacer de pronto como dice o tienen que esperar porque ya estamos en 11 de mayo. ¿Sí, chicos? Mis, Entonces, buenas sí. noches. Buenas En noches. caso de los uniformes, creo que es tener un poquito de paciencia porque sí están repartiendo. De mí desde el mes de marzo ya me enviaron. Recién me acaban de enviar a ver el miércoles. Creo que es de esperar un poquito porque dices, hartos han mandado a hacer, me avisó la señorita Heidi, incluso me llamó. Y es por eso que se están saturando. Sí, exacto, chicas. Como dice su compañera, de pronto están saturadas porque no solamente son ustedes, yo me supongo que tienen que enviar a los otros ciclos también, ¿no? Pero igual, vamos a ver cómo les ayudamos a solucionar, chicos, para que avancen, ¿ya? A Joaquín, ¿tienes tu mano levantada, hijo? Sí, Miss, buenas noches con todos. Miss, sí, yo también quería ahí acotarlo, las dudas que tengo. Mira, no sé, o a veces me siento incómodo, la verdad, de esta institución, porque, o sea, no te dan la solución así de al toque, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo es posible que uno deposite, por ejemplo, un uniforme y que te tengan un mes, 2 meses, 3 meses, así, pues? O sea, no hay una explicación, o sea, ¿qué, dónde estamos? Estamos en un Perú, mira, estamos en Lima,
donde hay confeccionistas, cantidad de confeccionistas que hay. ¿Y por qué se tiene que demorar tanto? Mira, si vamos a salir todos a la práctica, todos deberíamos de salir, no solo uno, dos y los restos, ¿cuándo van a ser? Y tampoco si salimos, tendríamos que salir con el uniforme de la institución, ¿no? Y la verdad, no sé, y por eso yo quisiera que haya una reunión mejor para poder tratar todo ello. Porque así estamos mal, porque al final hasta las mismas boletas te envían cuando quieren. Y sí, cuando tiene uno ganas de trabajar, por ejemplo, yo me meto a trabajar en una área, entonces yo tengo que defender en mi área, ¿no? Por ejemplo, yo sé que hay una persona que está encargado en lo que es, por ejemplo, los uniformes. Entonces tiene que velar, ¿no? Tiene que estar al tanto, ¿no? O sea, de alguna manera, a veces nos dicen, no, estamos cargados, total, estamos cargados de trabajos, pero la institución yo sé que tiene varios trabajadores. Cada trabajador tiene su rol, tiene su función. O sea, no es que uno va a estar metido en todas las áreas, ¿no? Entonces, mis, no sé, yo en sí a veces me siento incómodo, ¿verdad? Yo quisiera que haya una reunión también para poder tratar directamente con los responsables, mis. Eso no me quería acotarlo, mis. Si estoy mal, por favor, la disculpas, pues. Gracias. Sí, de hecho, Joaquín, ¿no? Sí, yo también entiendo. Voy a tratar también de hablar a ver qué está pasando, ¿no? Para que les agilicen su documentación, más que todo, ¿no? Gracias, Joaquín. Rogelia. Mis buenas noches. Sí, justamente quería acotar el tema de los uniformes, pero ya, bueno, ya escuché los comentarios de varias compañeras y compañeros, igual de usted. Bueno, nada más nos queda esperar, pues no hay de otra. Muy bien, gracias, hija. ¿Alguien más tiene próximamente levantada, Maribel? Miss, yo quiero decirle que ya encontré mi institución y ya le mandé los datos a la señorita Lanis para que me haga mi carta de presentación. Me dijo que entre 2 días me va a entregar, le va a dar a mi mentor. Miss, ¿quién es el mentor, Miss? ¿El joven Eric? Sí, hay un nuevo mentor aquí. Ya no está Él es el que la me va a entregar iniciada. mi carta de presentación. Porque me dijo que mi mentor me tenía que enviar. Sí, de hecho que tienen que enviarles, pero como les digo, han cambiado de mentor. Ya no está mi Mis, Jackie. otra pregunta más. Sí. Sobre el cuaderno Mis de campo, Mis. Yo Mis le cambié Mis la decoración, porque usted nos dio con unas decoraciones, ¿no? Yo ya cambié todo. Yo lo he hecho a mi manera, a mi gusto. Mis, una pregunta. Hay unas páginas de Mis donde están los alumnos ahí, los cuadritos para poner. ¿Eso también lo puedo tener decorado o tiene que quedar así nomás tal cual? Miren, chicos, ustedes son creativos. Lo que sí, ustedes pueden cambiar de color, colocarle un gatito, un perrito, lo que ustedes gusten. Pero lo que sí yo recomiendo en el formato, recuerden que en el cuaderno de campo hay una esencia donde está el área, la competencia y el desempeño. Ustedes de pronto le colocan el área acá, el desempeño acá, o hacen un cuadro triple, como ustedes gustan, pero eso no puede cambiar. Mejor dicho, no puede estar solo el área y solo la competencia y no el desempeño. ¿Sí? No que tiene que estar tal cual está ahí, pero yo, como dice su compañía, yo puedo moverlo, hacer otro cuadrito, colocarle de colores, no hay ningún problema. Pero recuerden que de eso que está ahí no puede quedarse algo, sino que tiene que estar todo ahí. ¿Sí me entienden? ¿Sí, Maribel, me entendiste? Sí, Miss, una preguntita también. Esas hojas Miss de infraestructura y de evaluación de sesiones de clase, ¿eso va Miss en un solo folder o en qué folder va? Chicos, ahí es como gusten ustedes. ¿Sí? De pronto yo no tengo para comprar otros folders o hago una separación en un solo portafolio, no hay ningún problema. Pero si tengo para ordenarlo parte a parte, no hay ningún problema. ¿Sí? La idea es que tengan todo porque se supone que
ustedes van a seguir haciendo su práctica, ¿no? Y van a ir acumulando documentos, ¿de acuerdo? ¿Sí me entienden, chicas? Sí, mi. Ya, muy bien. Gracias. Ahora sí, vamos a iniciar. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta más? Miss, buenas noches. Mi nombre es Jerry. Hola. Respecto Hola, ya Jerry. Ahora que tenemos, bueno, los uniformes, ya todo preparado para la práctica, ya nos dan la misma fecha, ¿verdad? No, es que ustedes ya tienen todo, todo, chicas, ya pueden ir a hacer su práctica. Además, en el momento que yo les digo, Miss, Gloria, yo ya hice mi práctica este día, y pues ya le mando mis trabajos, ya todo realizado. Llenas todos tus formatos, recuerda, los envías en PDF, todo eso tienen que hacer. Recuerden sí. Que tienen, ajá. Si yo ya tengo todo, pasé por todo el proceso, yo tengo todo, yo puedo hacer mi práctica, no hay nada que me detenga para hacer mi práctica. Al contrario, con muchas ganas y mucha energía voy y hago mi práctica. Había una joven que me dijo, Miss, voy a hacer un mes de práctica, buenísimo. De verdad que sí. Sí, gracias, Miss. No, sino que la pregunta es porque ya tengo todo, sino que falta mi polo y mi Photoshop, por eso. Ah, ya. Entonces espera un momento para que te llegue todo eso y ya lo haces. Ya, mi, ya cualquier duda le escribo al interno. Sí, o me llaman o me escriben, porque a veces estoy con los peques, pero igual. Ya, Entonces, mi, chicos, vamos a... Ya, mi amor, muy bien. Ah, Zaira, tienes tu manito levantada mientras voy compartiendo mi diapositiva. Zaira. Sí, mis. Buenas noches. Buenas noches. No, solamente mis, mis compañeros que están, algunos están un poco molestos por la atención. Bueno, hay que ser un poquito también, empáticos con todos los compañeros, como por ejemplo, algunos sí pueden hacer sus en su momento, no todos podemos hacer en la misma fecha, pero busquemos, entendamos a nuestros compañeros también que no todos tenemos esa libertad capaz, ¿no? Yo, por ejemplo, trabajo en un colegio normal, no puedo hacer, pero mi otro compañero capaz trabaja en otro, en obra, no sé, entonces tiene que buscar su tiempo también, ¿no? Y eso, en eso hay que ser empáticos, porque a veces no es, es fácil, como dicen, manejar tu hogar, pero cuando ya es cantidad de niños o varios un colegio y ya no se puede, a veces se atora, entonces esas cositas un poquito hay que ser empáticos y esperar, ¿no? Este mes todo y escuchar también, ¿no? A la mentora, porque yo también, claro, no me ha llegado hasta ahorita el uniforme y todo, pero no creo que la Miss, usted también Miss, se moleste, ¿no? Porque hay que comprendernos entre todos. Eso nomás, Miss. Claro, de hecho que sí. Chicos, como les vuelvo a decir, los entiendo perfectamente, pero como dice su compañera, de pronto están saturados. Igual vamos a tratar de ver para que se les agilice un poco más, ¿de acuerdo, chicos? Muy bien, ahora sí, voy a compartirles el PPT. Chicos, si en algún momento les toque ya, de pronto esta semana, ¿no? No sabemos, ¿no? De pronto esta semana les llega todo y iniciaron su práctica. Recuerden tener todos los documentos archivados en sus folders para que puedan ir llenándolos o un cuaderno o un algo de borrador. Aparte, para que no llenen apurados o no se confundan o no se equivoquen. Y luego de nuevo estén yendo a que les firmen con tranquilidad, paciencia, llenen sus hojitas, ¿sí? Otra cosa, recuerden que van a ir con niños a hacer su práctica, también ser empático con ellos, tener mucha paciencia. Yo no sé a qué grupo de estudiantes se van a enfrentar, no sabemos. Si es a 20, si es a 5, si es a 10, no sé a cuántos estudiantes van a atender. Recuerden que bien es cierto que a ustedes les toca observación, pero eso no significa que ustedes vayan y se sienten en una silla toda la mañana, ¿cierto? Ustedes también pueden ser partícipes de la sesión de la maestra. Recuerden, la amabilidad con la maestra y con los niños es muy importante, ¿sí? Ser un estudiante activo, ser un estudiante empático, con mucho respeto.
Recuerden que ustedes van justamente a de parte de una institución donde se merece respeto y ustedes también. Es por eso que a la hora de ingresar, a cada persona que yo encuentre, debo de saludar. Recuerden, si yo exijo que mis niños saluden, también yo tengo que saludar. ¿De acuerdo? Desde que yo ya ingresé a la institución, significa que ya soy parte de. Igual, cuando yo termino de salir de ahí, ya, muy bien. Pero mientras, nos debemos respeto. ¿Sí? Respetamos al director, saludamos los demás maestros. Incluso hay una ficha donde dice docente o docentes que hay que hacerles una pregunta. Esas preguntas se las hacemos con el más mínimo cuidado. Por ejemplo, si hay una pregunta que yo, si se trata de solamente mi observación y colocarla ahí, pues la coloco. ¿Sí? Muy bien. Con el cuaderno de campo, tener bastante cuidado con lo que llenan. Recuerden que esos carteles curriculares ya deben estar en la mano, ¿cierto? Para que así ustedes puedan continuar, ¿sí? Yo ya tengo todo listo, ahora sí, mi cartel curricular también está impreso. Yo también puedo llenarlo, no necesito que la docente lo repita, porque inmediatamente si escucho de cuentos, estoy hablando de comunicación. Si estoy hablando de conteos, digo, ah, matemática, pero ¿con qué competencia? Si estoy hablando de animales, ¿con quién más? Si estoy hablando de mi cuerpo, con personal social. Si estamos hablando de pronto de bailes, de arte, todo eso crea proyectos, comunicación, en fin. Pero recuerden que ustedes pueden consultar, ¿sí? Mis, yo no entiendo acá qué colocar. Yo, chicas, si ustedes están llenando ese cuaderno de campo y antes lo han hecho en un borrador, envíenme el borrador para que luego cuando ustedes ya tengan todo seguro, lo llenen bien su cuadrito. Si no, de nuevo lo van a hacer. Ya chicos, o de pronto por ahí una X, una Z, una palabra estuvo mal, tenemos que cambiar. Y para no estar haciendo doble trabajo, mejor lo hago en mi cuaderno y me lo envíen mis, eso trabajamos, pero mire, no estoy tan convencida con esta competencia. No sé qué dice usted, pero hablaron de este tema. Chicas, es importante, chicos, que yo me concentre en el tema que está haciendo la docente, porque da la casualidad que a veces yo les pregunto, ¿y qué tema habló la maestra? Y se quedan escuchando. Entonces yo debo estar atenta al tema que está tratando la maestra para yo poder ayudarlos y definir bien. ¿De acuerdo, chicos? Ahora sí, en el aula, chicos, en el aula que ustedes van a ir a hacer su práctica, todo inicial, recuerden, inicial, va, la mayoría de niños vamos a encontrarlos en el sector de los juegos. Ahora, este juego es el llamado simbólico, porque hay diferentes sectores en el aula. Recuerden. Recuerden también que los estudiantes aprenden a través del juego. No, no es que la maestra María quiere que los niños toda la mañana jueguen. Ojo, chicos, pero esto tiene que ir con su propósito, ¿no? Su actividad, toda actividad. Yo voy a hacer, realizar esta actividad, ¿y por qué la voy a hacer? ¿Ay, para qué? ¿Me servirá? ¿Y con qué propósito la estoy haciendo? Ya, yo estoy haciendo esto, estos juegos tradicionales, porque yo he observado que la mayoría de los estudiantes están más en su celular y quiere volverlos a hacer recordar lo importante y lo divertido y lo bonito que es los juegos tradicionales. Ya, muy bien, María. María Lucero tiene clarito que por qué va a trabajar estos juegos tradicionales. ¿Sí? Entonces, chicos, el juego simbólico, como le vuelvo a decir, es muy importante en los niños y niñas. Si yo estoy en mi aula de práctica y yo veo, Maribel ve a niños que están jugando en el hogar, recuerden que no podemos nosotros interferir. Yo no puedo decirle, Irma, tu audio. Yo no puedo decirle, ay, ¿por qué? No juegues con eso, Irma. No, mira, Irma, ¿qué te parece si coges mejor la pelota, sí, Irma? No, pero mira que todito esto. Nosotros
No podemos decidir dónde van a jugar sus niños. Ellos son libres de ir y buscar, observar y quedarse jugando en cualquier sector que ellos más deseen, pues, ¿no? Porque si yo le digo a Irma, Irma, mira, tienes que ir a jugar a ese sector porque yo no te he visto ahí jugar. ¿Estoy haciendo bien ahí? ¿Estoy haciendo bien ahí, chicos? No, qué juego Oh, libre. ¿verdad? El juego es Libre. libre. Muy bien, así es, reina preciosa. El juego es libre. Yo no puedo interferir ni siquiera cuando ellos están aquí. ¿Por qué? Porque Juancito está tan concentrado y su imaginación es tan inmensa que dice, yo voy a hacer un avión de papel y lo voy a hacer volar. Ay, le voy a poner unas alas gigantes. Y llega Vilma y le dice, ¿y qué estás haciendo, Juan? Juan se fue del helicóptero abajo. Porque como Vilma ya rompió, su imaginación le dio, ¡pum! Ahí se quedó el niño. Ya le interrumpimos. Por eso es necesario que nosotros dejemos a los niños. Si es verdad que yo estoy con mi cuaderno, estoy. Ah, mira, Juan, le encanta jugar con estos tarros de colores. Y para él es un camión, es un avión. Y está compartiendo material con Luca. Perfecto. Ahí yo ya estoy recogiendo información de estos niños. Es más, si hubiera la problemática, chicos, justamente de que uno de los niños es un niño que él solo cree que todos sus materiales que están ahí son de él y no comparte con el compañero. Ah, Juan, no comparte material con el compañero. Perfecto. Se va al otro lado porque ya está observando, solamente está sentada en un ladito, está observando, nada más. Pero si la niña le dijera, Miss Vilma, por favor, ayúdeme, mire, se rompió. No sé, me corté, se cayó, se quedó atrapado. Están pidiendo mi ayuda. Ahí sí me está muy bien, Vilma. Mira, le vamos a pegar un pedacito de cinta porque se rompió. Ya. Y si la niña te dijera, a ver, chicos, si la niña te dijera, ella te dijera, Miss, pero con cinta no, Miss. No, 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 yo lo voy a pegar. ¿Qué hago? ¿Lo que yo quiero o lo que la niña dice? Lo que la niña quiere, mis. La niña te está diciendo que también hay otra opción y que le pueda pegar con otra cosa, ¿cierto? Entonces, ahí ustedes sí pueden incluir. Después no, chicas. Solamente pueden observar. No podemos interferir. Y ya, de hecho, cuando van guardando su material, nosotros no decimos, ya, guarda, Juan, guarda, guarda, Juan. No. Chicos, me van quedando 8 minutos para guardar el material. ¿Sí? Y ustedes, hay maestros que tienen su cancioncita de guardar, a guardar. Yo no coloco un parlante ni nada, chicos. Yo solamente les canto a tal cual me salga la voz. ¿Sí? Entonces, de ahí no, ya va quedando 5 minutos y le vamos bajando. No le podemos así de rápido. Ya, Juan, rápido, rápido, 1, 2, 3, rápido, guarda, 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 que me hago tarde. Mira que se pasó 1 minuto, no, ya me dice, ay, no, se nos viene el cielo encima y la tierra. Sí, pero si Entonces, los niños, nosotros tengamos, sí. mister, si los niños nos invitan a su juego, podemos participar con Ajá, ellos, ¿no? claro, porque te están invitando. Invitando, ¿no? Porque un día los niños, por Claro. ejemplo, estuvieron jugando a la cocinita al restaurante y justo, ¿no? Yo estaba pasando ahí y me dicen, Miss, me dice, ¿quieres jugar con nosotros tú que seas la señorita que va a comprar? Y yo me senté en la mesa y me dicen, ¿qué quieres, papa rellena? Acá está la carta. Este es el precio, me decían, ¿no? Y se reían ellos, les parecía muy divertido. Y cocinaban ahí, compartían hombres y mujeres, cocinaban ahí. Jugaban niños y niñas en la cocina. Claro,
Sí, muy Y a veces bonito. te dicen, a veces te dicen, Miss, te preparé una ensalada y te llevan toda la frutería que ellos tienen y tú aprovechas. Ah, mira, qué rica ensalada. Y de ahí tú aprovechas la situación. Y tú le dices, ay, pero antes de, ¿qué hiciste para prepararme la ensalada? Me dice, yo lavé la fruta, también las manos, te dicen, ¿no? Ah, ya. ¿Y el plátano le echaste con toda cáscara acá? No, mi, se lava, se saca la. Y ya, entonces mira, cuán rico puede hacer esa ensalada o esa parte que el niño te comparte. ¿Cierto? Muy bien, ¿alguna pregunta? Sí, a mí también me pasó un caso así, como la compañera, que los niños estuvieron jugando en la cocinita y ellos me invitaron a que juegue. Y ya, pues los Ya. acepté, me senté en la mesa, me entregaron la carta y me pedían, ¿no? Me decían ellos, ¿qué te sirvo para tomar? Mientras que yo voy viendo la carta, ¿no? Ay, a ver, ¿tendrá un cafecito? Le digo, sí, ahí mismo, me dice así. Y va con su teterita ahí, me echa en el pocillo, está calientito. Ya, de ahí agarra, ¿qué más te puedo servir? Algo más que te atienda, mis, ¿con qué, no? Veo que los niños tienen, ¿cómo te digo? Una gracia de poder atender en ese momento en su juego, ¿no? Ellos se concentran y lo hacen tal cual lo hace un adulto, mis. ¿No? Y me pareció algo tierno, a mí me gustó cómo ellos se divertían en ese instante, ¿no? También me Correcto. alcanzaron las ensaladas, ¿no? Y ya de ahí yo iba preguntándole, ¿qué has necesitado para traer ensalada? ¿O cómo se llama esta ensalada, ¿no? La verdura, ¿cómo se llama? Y ellos me iban diciendo ahí qué verdura es, ¿no? Y cómo lo hizo para poder convertirlo en ensalada. Claro, Vilma, ahí está lo rico y lo sustancioso de justamente del juego. Entonces, ya no necesito que mi niño diga, cuando termina, a veces les hacemos representar. Ya no, porque ya lo hizo, ya te explicó en vivo y con las cosas que tiene ahí. Es suficiente, ya te lo explicó, ya te lo dijo. Y esa parte, justamente, como les digo, es aprovecharla. Ay, ya, mira. ¿Y qué fruta? ¿Y qué más? ¿Y por qué? Ay, ¿y si fuera el plátano? ¿Y tú qué dices? La pregunta y la repregunta es importante. Ellos, mis buenas noches. Hola, Milagritos. Gracias, Ellos hacen Vilma. como que una pregunta tras otra así, mis, pero ¿por qué salió? Mis, pero ¿por qué se picó? O mis, ¿para qué nos sirve? ¿O qué podemos hacer? ¿Lo comemos? ¿No lo comemos? ¿Se puede cocinar? Sus curiosidades dentro de ellos. O a veces ellos en su imaginación te dicen y tú como que prácticamente nos quedamos asombradas porque en su inocencia de ellos. Creo que son varias cosas y así tienen mucho los niños la imaginación mucho más grande, creo que como las personas mayores que somos nosotras. Correcto. Pero ahí, como les vuelvo a decir, está lo más importante de todo esto, chicas. Aprovechar la situación, ¿sí? Yo aprovecho la situación, genero muchas más preguntas y bueno, así de esa manera, chicas, esto del juego es importantísimo. Antes, muy antes, como el cuento, no trabajaban esta parte del juego, ¿no? Es por eso que hay niños que no se expresan muy bien, por ejemplo, que son muy tímidos, porque no se les permitió, se les puso una barrera ahí. ¿Sí? Entonces, chicas, es muy importante esta etapa del juego. Miren lo que dice acá. Cuando juegan, los niños ingresan a un espacio en el que sus sueños, sus deseos profundos, sus temores o ansiedades se manifiestan. También se expresan de manera creativa, ya sea individual o colectiva. Mejor dicho, ya sea él solo o en unión de otros compañeros.
De hecho, ustedes saben que son etapas muy importantes. Por ejemplo, allá, yo aquí tengo una imagen que quiero que la visualicen. Ahí un poquito más grande. A ver, ahí. ¿Qué observan ahí? Tres niños que están Niños jugando, mis. Pasa el tren, creo es que pasa el tren, creo que es ese juego, Miss. Que pasa el rey. Que pasa el rey, ¿qué más? Que pase la reina. Ya. Chicos, chicas, este juego es un juego tradicional, ¿cierto? Pero no solamente este juego hay ¿Qué? muchos juegos. Bien caliente, ¿eh? No que está el frío nomás, no le calientes bien. ¿Liz? ¿Tu audio? Ya está. ¿Quién se molestó? No sé. Muy bien. Ya. Entonces, chicas, pero este juego parte también según su edad. ¿Sí? Entonces imagínense sus niños ahorita que están jugando en la cocinita, que están jugando en la camita, que esto, que lo otro. Yo les pregunto a ustedes, cuando lleguen a 10 años los niños, ¿seguirán jugando lo mismo? Ya no, mi. No, Ya mis. no, mi. Ya no, Ya mis. no, tienen Voy a otros encontrar juegos. otro Ellos juego, ya. tienen cambio a cada niño. Cambian, mis. Muy bien. Los Va juegos, ya. a Mis, se ha cambiar. cambiado también bastante, ahora en día mucho, ya También, como que los mi mamá, juegos sí, va, de antes porque que, como se bueno, tiene que ir algunos, así, no sé, en mamá. mi caso, el escondida, la chapada, los siete pecados, y Se muchos mete la más juegos, creo que directiva. la mayoría de los niños eran más está o en el celular o en el televisor. Sí, correcto. Así es. Y eso, chicas, por ejemplo, tiene sus ventajas, pero también tiene sus desventajas, ¿no? El niño ahora no juega, no sale a jugar fútbol. ¿Por qué? Porque está en su celular o está en una laptop metido o está viendo la televisión, ¿cierto? Entonces nosotros debemos justamente en el aula concientizar un poco y hacer que los niños se diviertan sanamente, que los niños en una construcción de una torre aprendan colores o qué sé yo, secuencia, ¿no? Que los niños hacer una ensalada de frutas, pues lo expliquen con sus propias palabras, qué hicieron, cómo lo hicieron, para qué sirve, qué frutas estuvieron ahí, qué picaron, qué echaron, cuál fue el primer paso, el segundo paso, el tercer paso. Ellos dibujen, en fin. Pero hay que sacarle provecho a todo, chicos. ¿Ya? Entonces, justamente esto es por edad. A ver, cuando los niños están de 1 año, 6 meses, 5 meses, ¿no? Hay madres o hay familias que dejan a sus hijos en los nidos, en las cunas, ¿cierto? Y estos niños al pasar el tiempo y todo eso, ya les toca ir a una escuela inicial. Vuelvo a decir a ustedes, este niño ya jugó, la maestra le enseñó, está muy independiente. Y Juanita, que va por primera vez a 3 años de inicial, pues no se muestra segura ni tan autónoma porque recién está ella soltándose, ¿cierto? ¿Sí me entienden? Así es, mis. Ajá. Entonces, hay una gran diferencia con la niña que ya estuvo en la cuna, ¿no? Ella ya va un poco más suelta, toda despiertita, a diferencia de la niña que recién va con el vínculo de apego de ahí, que llora, llora. ¿Qué quiere su mamá? Te dice que extraña a su mamá, que quiere estar con ella, en fin. ¿Sí? Entonces, tengamos bastante empatía con ellos, seamos empáticos con los niñitos,
De pronto la maestra se le ocurre comparar y dice, mira cómo Juan llora y María José llora toda la mañana, etcétera. Sí, hay que tener cuidado. Recuerden que no podemos comparar a los niños. ¿Sí? Igual con sus hijos no pueden hacer una comparación. Mira, que Juancito está esto, que lee esto no se come toda la comida. No. Para todos, igual. ¿Eh, chicos? Nada de hacer comparaciones, recuerden. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? ¿Todo claro? ¿Sí? Muy bien. Entonces, aquí está la evolución del juego simbólico, chicos. ¿Ya? Hay que darle una leída antes de los 18, entre los 18, en los 19, 24, entre los 2 a 3. ¿Ya? Por ejemplo, que les toque hacer su práctica en una cuna. ¿No? Yo tengo que saberme esto. ¿Qué es lo que sucede en estos meses? ¿Qué debo de hacer? ¿Y cómo hacer? ¿Cómo trabajar con los pequeños? ¿Y chicos? ¿Sí me entendieron ahí? ¿Entendieron ahí, chicos? ¿Alguna pregunta? A ver, los escucho. Sí, disculpe, ya que habló de cuna, discúlpeme, como para postular a una cuna, ¿qué es lo que se necesita o qué es lo que tienes que tener? Por ejemplo, para trabajar en una cuna, ¿o quiénes pueden trabajar? De hecho, ustedes ya se están preparando, ¿no? Para eso. Y ya saben que son niños de cierta edad, ustedes ya tienen en cuenta eso, ¿no? Inicial, dicen ustedes, ah, niños de 3, de 4, de 5, ya. Entonces, la cuna, ¿de qué edad? ¿Qué debo de hacer? ¿Cómo debo de hacer? ¿Cómo debo de tratar a los niños? ¿Qué es lo que tengo que hacer ahí con los niños? ¿No? Por eso es que yo a ustedes les digo, chicos, ya me supongo que ya entraron a Perú Educa, yo me supongo que ya resolvieron algunos cursos. Ahí hay cursos. Y cada curso les van dando su certificado a ustedes y tiene peso. ¿Sí? Por eso les vuelvo a decir, chicos, no se queden sentados ahí. Son de educación inicial y tienen que seguir capacitándose. Hay cursos muy bonitos que justamente me enseñan lo que tú dices, hija. Voy a leer. No es que hoy día tengo clase o mañana tengo clase, no. Esos cursos son que están ahí en plataforma, ¿sí? Van descargando, van desarrollando preguntas, en fin. Pero no es que ustedes tengan así en línea, no, sino que ahí están los videos. Ahí están los PDFs para descargar, leer y desarrollar. Pero a través de eso, yo voy formándome, voy aprendiendo. ¿Sí? Entonces yo voy diciendo, ah, tengo que hacer esto, esto. Así ustedes van a ir un poco más especializándose en diferentes temas. ¿De acuerdo, chicos? De hecho, que vaya con la educación inicial. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? ¿Todo claro? ¿Todo claro, chicos? Sí, mis, más bien lo que usted dijo, yo la vez pasada entré y he ido a algunas capacitaciones de Educa Perú ¿Ya? en Facebook, pero ¿cómo hago para obtener esos cartones? ¿A dónde tengo que Ah, solicitar? ahí están, hija. En la misma página está. En la misma página te dice, descarga tu certificado. Ah, ya mismo. Ahí tienes que ingresar. Sí, todo está ahí. Ya Ahí mismo. están todos los certificados que nosotros realicemos de los cursos de Perú Educa. ¿De acuerdo? Buenas noches, disculpe. No he ingresado, sería mentirle a Perú Educa. ¿Tendría que ingresar mediante Google e inscribirme? ¿O cuál es el procedimiento? Claro, ustedes van haciendo lo que les va diciendo ahí. Si es tu primera vez, tienes que inscribirte. Si no, si ya tienes ahí la cuenta, ya nada más ingresas. ¿De acuerdo? ¿Sí? Disculpe, ¿es una página que podemos ingresar? Sí, ustedes Sí. pueden ingresar. Es www.perueduca.com o Ah. colocan en el Google, Perú Educa.
Yo les voy diciendo qué es lo que tienen que hacer. ¿Ya? Ya tienen cursos como para que ustedes seleccionen. Mis sí he entrado por Facebook nomás. Ah, claro. Pero puedes ingresar mejor a la página, pues, hija. Ah, ya. Mejor a la página, como que te inscribes. Miss, ¿y para ese certificado tenemos que pagar o es gratis? No, 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 es gratis. ¿Es gratis? Miss, ¿no se paga nada por esos cursos? No, son gratis, chicas, por eso se aprovecha. Miss, ¿son campos virtuales? Son campos virtuales. Están okay. Ahí, por ejemplo. Ustedes ingresan y ahí les va a salir infinidad de cursos que ustedes van a elegir qué es lo que quieren. Es, yo quiero este curso, quiero lenguaje enseñe, quiero terapia, quiero esto. Ustedes lo eligen, ¿sí? Por ejemplo, puede entrar Maribel y dice, ay, ya, mire, este curso está disponible, está en inscripción. Yo agarro y me inscribo. ¿De acuerdo? De ahí te va avisando porque en el correo te llegan las notificaciones y te va diciendo... Ya está, ya puede iniciar, pero tú andas ingresando a tu plataforma, pues. ¿Ya? Así es. Solo tenemos que tomar un curso, o también podemos agarrar dos cursos. Yo hago hasta dos, ¿ah? No, ya mismo. Yo hago hasta dos cursos. Normal. Mientras los termines y todo, bacán, es normal. Tú los terminaste y sigues con otro. Y de ahí te va a dar ganas de seguir y seguir y seguir. Seguir haciendo, seguir terminando, ¿ya? Muy bien, ahora sí. Chicos, a raíz de, quería hablarles un poco de esto, ¿ya? Miren, los nuevos y mejores buscadores académicos. Chicos, por ejemplo, hemos estado hablando, ¿de qué tema hemos estado hablando, chicos? Del juego simbólico. El juego simbólico. Entonces yo digo, ya, yo les dejo una investigación. Dígame usted los tipos del juego simbólico. Entonces yo voy a investigar, pero voy a hacerlo en un buscador que tenga mayor relevancia. Y estos son los que ustedes ven aquí. Redalín, Cielo, Dianet, Academia, Base, Google Académico y también el Mendel, que en un momento yo les compartí. Sí les compartí a ustedes el Mendel, ¿verdad? Mire. Aquí está. Para que ustedes lo descarguen, ¿de acuerdo? También un buscador muy bueno. Ya. Si nosotros investigar eso, yo les digo, no quiero solo de Google, sino de una página pues que tenga, digamos, su información relevante. ¿Ya, chicos? Además, también, chicos, vamos a ir visitando de pronto. ¿Ustedes saben qué es un artículo? ¿Les han explicado alguna vez? ¿No? ¿Nadie es? Sí. ¿Nadie es, chicos? Artículo de opinión. Sí, mis, el artículo de opinión. Claro, puede ser un artículo de opinión, un artículo científico. Ajá. Entonces, esas informaciones yo las voy a buscar en esas páginas. ¿Ya? Ahora, si yo digo, mis, hay mucha información de este juego simbólico. Ah, perfecto. Entonces, descarga, porque la mayoría son artículos, descargo el artículo, pero yo tengo que darme cuenta de qué buscador es. ¿Cierto? Entonces, yo digo, Redalí, yo voy a encontrar bastante información, ahí lo voy a buscar. Ya, perfecto, descarga los artículos, pero vamos también guardándolo porque luego tenemos que colocar el autor, la página, todo eso, ¿no? Norma Zappa. Muy bien. ¿Alguno de ustedes ha ingresado a alguna de estas páginas? No. ¿No? No. Sería bueno. No, mis.
sería bueno el Google Académico, rápidamente, Google Académico, ¿ya? Ahora sí. La cantidad, chicas, de artículos, de revistas, que llegan a publicarse, justamente estas revistas o artículos o libros, tienen que ser, como les vuelvo a decir a ustedes, tienen que ser con mucha relevancia, ¿sí? Ahora, eso lo va a leer un sinnúmero de estudiantes. De pronto dice Rogelia, Miss, yo investigué o yo ya publiqué un artículo sobre educación inicial, ¿no? Pero dice, yo no lo hice sola, o de pronto lo hizo con Carol, o solamente te lo permiten hacerlo solo. Pero ella investigó un libro, dos libros, fuentes bibliográficas, de pronto también revistas, diferentes artículos, libros, ¿sí? También en varios buscadores, como les estoy diciendo yo a ustedes, ¿sí? Por ejemplo, si se trata de que Carol vive cerca a una biblioteca de alguna universidad o algún pedagógico, yo voy y empiezo a investigar ahí. Ay, el juego simbólico dice esto, esto, esto. Le saco copias. Recuerden, si fuese un libro, tengo que colocar algo importante o rescatar de ahí el autor. ¿Sí? Es muy importante. Por último, le tomo una foto. ¿Sí? Lo que yo hacía, por ejemplo, es sacarle a esa primera cara del libro o de hoja, sacaba una copia. Si no, le tomaba una foto. Sin eso, si yo tengo esa información y si no he puesto lo más relevante que viene a ser su autor o autores, el año, cuántos capítulos, toda esa información que viene a ser normas APA. Chicos, ¿ustedes tienen las normas APA? ¿Tienen las normas APA? No, mis. No, ya. Mis. Ya, entonces se las voy a enviar también al grupo. ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos a ver. Miren, aquí está en el LED. Ustedes pueden colocar www.led y pueden ingresar también. Es uno de los buscadores especializados más conocidos en el mundo. La base de datos de TENLED contiene sobre todo publicaciones académicas en castellano relacionadas con humanidades y ciencias sociales en general. RDL. En este caso de RDL, chicas, también pueden ingresar así colocando RDL. Y les va a salir ahí, ¿no? Le dan clic y empiezan a buscar información. Es más, también te dice de qué tiempo o cuántos años atrás quieres, ¿no? Yo digo, yo coloco 2020. Ah, ya me arroja toda la tesis o toda la información del 2020. ¿De acuerdo? Igual pasa con Cielo. Aquí está también. ¿Ya? Ahora, en WhatsApp también. Miren, aquí está, chicos, el Drive. ¿Ya? Aquí está el Drive para que descarguen el Mendeley. No se olviden. Miren, miren. ¿O alguien de ustedes ya lo tiene? ¿Descargado o algo así? No, miren. Que estoy copiando el link para. Ayer le comenté. Le dije, voy a contar. Les iba a decir cuánto. Peor ni a ti. ¿Sí? Ahí está. Para probar esto. Mis, esos son los buscadores igual que lo que es el Google. Ya, claro que Google. Pero chicos, en el Google
no tiene mucha fundamentación, digamos, ¿no? Entonces, por eso es que les doy lo otro. Miren, sí está funcionando. Cuando ustedes puedan, por favor, descarguen ya. Sí está funcionando el link, pensé que no. Ya, descarguen el link del Mendeley para que ustedes también ahí puedan verificar. Sí. Todo lo que es, son aplicaciones para descargar, son búsquedas. Claro, son búsquedas de alto impacto. Así yo les digo, ay, ya juego el juego simbólico, entonces ya me voy a Mendeley y digo, ah, no, pero yo quiero información del año pasado. Ya, coloco 2022 y sale todo el informe. ¿Sí? ¿Sí me entendieron? Yo he usado mis el Google Académico. Ya, muy bien. He usado mis para tesis, mis. Ahí hablan de tesis, bastantes tesis. Sí. Muy bien. ¿Alguien? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Todo claro? Luz, no te entiendo. Las aplicaciones que estaba mandando, eso lo puedo descargar en las aplicaciones que envió ahí, eso se descarga. Las aplicaciones, sí. ¿Está en el PPT? Ajá, sí, se descarga. Sí. Ya, miren, acá están. Estas, hija, el Google Académico. Ya, el Google Académico sí lo encuentro rápido. Redalí también. Solo tiene que colocar ahí en Google y ahí ya le sale la información. ¿Ya? Ay, 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 ay. ¿Listo? Listo. Muy bien. Entonces, hasta aquí, chicos. ¿Todo entendido? Sí, sí, por lo que veo, sí. Por lo que veo, sí, entendió todo. Misma Marita. Pregunta. Ya. Necesito mi sobrina, que tiene 3 añitos. Ella ya ha ido ya a cuna y en marzo entró a jardín. ¿Ya? Usted dice que los niños son más sueltos cuando llevan a cuna, ¿no? Pero en el caso de mi sobrina, a mí pasa algo muy extraño con ella que no entiendo, ¿no? Ella cuando fue el primer día al colegio, desde que va pues, y todos los días que va al colegio, ni bien entra a mí, se desviste. Se quita toda la ropa a mí y comienza a correr por todo el colegio a desnuda. Y todos los días la profesora tiene que cambiarle de ropa. Mi hermana tiene que mandarle ya ropa aparte para que la cambie. Porque todos los días ella se desviste. No hay día que no se desvista. Ni bien llega, se está desnudando. ¿A qué se debe, Miss, eso? ¿Así? ¿Siempre lo ha hecho así? Sí, Miss, desde que entró a Miss al jardín de 3 añitos, desde ese primer día, y todos los días hace eso. Ni bien entra, se desviste. Ay. Habría que ver, chicas, el por qué, qué está pasando para que ella haga eso. Tenemos que ver ahí qué está pasando, desde cuándo, por qué está haciendo eso. Tenemos que ver de a raíz de, por ejemplo, a raíz de qué está haciendo eso, qué es lo que ha pasado. ¿O qué es lo que está pasando? No sé, mi hermana no hace nada y las profesoras tampoco dicen tampoco nada, simplemente la cambian a mi sobrina. ¿Qué edad tiene? Me dices 3D.
Dos añitos. ¿Y desde que empezó a ir a la escuela ha hecho eso? Desde que empezó a ir al jardín, porque cuando estaba en cuna no hacía eso. Pero cuando empezó a ir al jardín, comenzó a hacer eso. ¿Cambió de actitud? Sí, mis. De pronto alguien vio hacer eso. Chicas, no. Recuerden que el reflejo de ellos somos nosotros, los padres, ¿no? Además, si ella no ha tenido esa actitud y ahora cambió, también puede ser una llamada de atención para el padre, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado con todos los actos o las cositas, por más pequeñas, que hagan los niños. ¿De acuerdo? Muy bien. Cualquier cosa, ¿quién fue? ¿Saila? ¿Me puedes Maribel, escribir a mi WhatsApp? Maribel. O Maribel. ¿Ya Maribel? Ya. Muy bien. Chicos, hasta ahí. ¿Hay alguna pregunta? ¿Está todo claro? ¿O algo que quieren saber? Nos queda unos minutos. Yo no lo entendí de lo que estaba explicando sobre los archivos. Creo que hay para descargar, no lo entendí. ¿Archivos para descargar? ¿Cuál archivo, Vilma? Estuvo explicando como mi señal se estaba así fallando y no le llegué a entender. No hay archivos, Vilma, para descargar. Hay una tarea. ¿Una tarea? Ah, ya, Miss. Okay. ¿Cuál tarea, hija? Es solo que nos... solo es para buscar y nosotros... No hay tarea. No hay tarea, no se confundan. No es tarea. No Miss, disculpa. Hay que descargar archivos, ¿sí? Eso de ahí, esa parte de ahí que no la entendí. Esto es, son los buscadores académicos más relevantes que les estoy dando cuando ustedes hagan su trabajo de investigación. Ustedes pueden ingresar a cualquiera de estos y buscar información que es mucho más mejor, digamos, que googlear. ¿Sí me entendieron? ¿Sí, sí me entendieron, sí, chicos? Sí. Uh-huh. Sí, y cuando tengan tiempito, ustedes mismos averigüen e ingresen. Igual les dejé acá el link de Mendel para que ustedes puedan descargarlo, tenerlo y bajar información o descargar información, que es mucho mejor que googlear. ¿Sí? ¿Me entendieron? Sí. Sí. Ya, muy bien. Ahora, entonces no se confundan, no hay tarea, no hay nada, pero sí de vez en cuando yo pueda, voy a indagar lo que dijo la maestra, a ver, ¿qué cosa puedo generar aprendizaje de ahí? ¿Sí me entienden? Porque cuando ustedes tengan, chicos, sus temas, de los problemas que encontraron o de diversas situaciones, vamos a hacer acá la práctica. Yo voy a ingresar a Redlink, yo voy a ingresar a DNet, sí, y voy a colocar en la problemática que Luby encontró para ver, ustedes para que vean cuánta información cada buscador nos arroja. ¿Cierto? Entonces, si de pronto alguien va a hacer su práctica esta semana, yo le pido apuntar bien, recuerden que también tenemos que ver eso de la problemática presentada para aplicar estrategias de cómo ayudar. ¿Sí, chicos? Entonces, eso a tener en cuenta, ¿ya, chicos? ¿Sí, me entendieron? ¿O hay alguna pregunta? Sí, Miss. Ya, perfecto. Entonces, si alguien va a descargar Mendeley y no puede, me avisa, ¿ya? Aquí en este link está todo paso a paso cómo deben de descargar, ¿sí? ¿Eso está, Miss, en el Brave Google? Esto nada más, no, esto tan solo tú agarras y ya llevas a Google y lo colocas ahí y ahí te va a arrojar el videíto donde tú vas a descargar Mendeley paso a paso. Mejor dicho, te va enseñando cómo hacerlo. Cómo descargarlo. ¿Ya? Ok, Miss.
¿Alguna pregunta más? A ver, el foro no está, Lubi. ¿El foro no está en plataforma, Lubi? Chicos, ¿el foro no está en plataforma? No, Miss, justo le iba a consultar de eso. Yo le envié su personal, Miss, la tarea. Ya, entonces voy a comunicarme con el joven mentor para decirle, pues, que la actividad ya fue enviada hace buen tiempo. Tendría que estar ahí para que ustedes puedan resolver. ¿De qué tarea, Miss? De un foro. A ver, a ver. Sobre el cuaderno de campo, Miss, eso sí está en la plataforma. De las prácticas preprofesionales. Ay, a ver si está. Ah, tienen que observar bien, entonces. A ver, vamos a ver. Aquí tengo, perdón, aquí tengo. Aquí está el foro. Ajá, acá lo tengo, ya. El foro es... ya, a la misma vez, ya. ¿Crees que es necesario que se realice tu práctica preprofesional? ¿Esas preguntas son el foro? Sí. Chicos, esas preguntas son tres preguntas bien... bien rápidas de contestar, solamente son tres. ¿Cuáles son los documentos que presentas en tu práctica? ¿Cuál es el documento que contiene las áreas curriculares? ¿Ya? Porque es necesario. ¿Ya, chicas? Ya eso sí se lo saben, cuáles son los documentos y cuál es el documento que justamente contiene las áreas curriculares. Ya ustedes ya saben cuál es ese documento, ¿cierto? ¿Cuál es ese documento? El cuaderno de campo, mi. Perfecto, listo. Ahí está su respuesta. Muy bien, chicas. ¿Alguna pregunta más? Nos quedan 2 minutos. Miss, buenas noches. ¿De qué díptico veo en los comentarios? ¿Has dejado tarea? No, estamos hablando del foro. Del foro. ¿Ya? Del foro que está en su plataforma. Listo. Muy bien, chicos. No les quito más su tiempo. Sé que ahorita tienen que ir con otra docente. Entonces ahí les queda 1 minuto para que respiren. Son ya 2 minutos. Nos falta. Bien. Muchísimas gracias por prestar su atención. Recuerden que cualquier cosa, por favor, comuniquen, ¿sí? Si alguien va a hacer su práctica esta semana, comuníquenme. Recuerden que tienen que tomarse las fotitos. No se olviden, ¿ya? La evidencia. ¿Chicos? Bien, chicos. Muchas gracias. Y les deseo éxitos en la siguiente clase. Cuídense mucho también. ¿Sin haber alguna otra pregunta o hay algo que quisieran saber, chicos? ¿Los escucho? Nada, ¿verdad? Muy bien. Abrazos, chicos, con todos. Dios los bendiga. Cuídense. Y, de hecho, que les vaya muy bonito su próximo curso que de aquí sigue. ¿Sí? Chao, chicos. Gracias, Miss. Gracias, Miss. Buenas noches. Gracias, hija. Cuídense mucho. Gracias, Miss.